Ada Byron, conocida como Ada Lovelace, fue la primera programadora en la historia de la programación. Fue hija de un romance más del animalista, escritor y militante social Lord Byron, con Ana Isabella Noel, matemática, astrónoma, militante social, mentora de Ada y su rigurosa educación. Nació hace más de 200 años, en Londres, concretamente en el año 1815, y se formó en su casa, tutelada por su madre, siendo visitada regularmente por los mejores profesores nacionales y extranjeros que hubiera podido tener. Uno de sus mayores aportes fue la comprensión minuciosa y la posterior elaboración de funciones para la máquina de Charles Babbage, una especie de calculadora compleja, mecánica y programable que se comprende como la antecesora de las máquinas modernas. Otro de sus logros fue dar forma al desarrollo organizado de procedimientos lógicos conocidos hoy como algoritmos, de modo que también creó el primer algoritmo de la historia de la programación. Ada continuó mejorando a la máquina de Babbage con sus programas e incluso se dio cuenta de que la máquina en sí podía ir mucho más allá de lo que había sido su idea original y escribió procedimientos para que la misma pudiese, incluso con cierto grado de aleatoriedad, producir música. Si a todo esto le agregamos que la máquina de la cual estamos hablando existió únicamente a nivel teórico y que todo lo que desarrolló Ada para la misma también, entonces debemos concluir que tanto Charles Babbage como Ada eran genios. Para prueba de esto, diremos también que Alan Turing se basó por igual en ideas tanto de Ada como de Charles para construir la famosa máquina de Turing. Grace Hopper nació hace más de 100 años en Nueva York, en el año 1906. Se formó en una institución educativa privada exclusiva para mujeres hasta que llegó a la universidad. Obtuvo un doctorado en matemáticas y se desempeñó como profesora de matemáticas. También estudió física. Trabajó junto a Howard Aiken, quien creó el Mark I para IBM, ordenador electromecánico programable que leía datos que se guardaban en cintas de papel perforable. La función que cumplió Grace fue traducir los problemas de la vida real que se querían resolver mediante el empleo de esa máquina a un código comprensible por la misma, es decir, al lenguaje máquina o código máquina de la época. Fue la autora de los primeros manuales de uso, empleo y programación de ese computador. Creó el lenguaje de programación Flowmatic, el cual fue el primer lenguaje de programación que empleó términos legibles por seres humanos, es decir, comandos y órdenes en un lenguaje simple y comprensible, el inglés. Flowmatic, además, fue la base sobre la cual se erigió el lenguaje COBOL, para cuyo desarrollo también colaboró. Además, fue parte del equipo desarrollador de la computadora UNIVAC, el cual estaba compuesto por los responsables de la creación de la computadora ENIAC, más Grace en pocas palabras. También creó el primer compilador de la historia, el A0, el cual es un programa que le da atributos de ejecutabilidad a cualquier otro programa escrito para ser compilado mediante ese juego de instrucciones. Más claramente hablando, es un programa que sirve para crear programas ejecutables. De otro modo, muchos programas, aunque no todos, serían solamente código de prueba. Con esto, se generó una brecha entre los lenguajes de programación de bajo nivel, tan veloces y precisos como incomprensibles para las mayorías, hasta ese momento todos eran así, y los de alto nivel, algo más lentos en su desempeño, ya que tenían que ser traducidos desde el lenguaje humano a código máquina al vuelo, tarea que realizaba Hopper, pero que por contraparte podían ser comprendidos con relativa facilidad por la mayoría de las personas. Estos últimos lenguajes, los de alto nivel, comenzaron a popularizarse a partir de los aportes de Grace. Esto fue tremendamente importante ya que simplificó en enorme medida la tarea de la creación de programas, abriendo el juego a millones de nuevos programadores. Hay una anécdota que cuenta que el término bicho, bug, nace de la situación en la cual un insecto que había quedado atrapado en una pequeña parte mecánica de un ordenador de esa época no permitía su correcto funcionamiento. Pues bien, fue ella quien se encontró con esa situación y llegó a documentarla y a popularizarla. Hoy, la palabra bug se emplea tanto con fines serios
errores cometidos por los programadores dentro del ámbito de la programación, como de manera socarrona o irónica. El mejor ejemplo es decirle al sistema operativo Windows Winbugs debido a la cantidad de errores groseros que posee desde tiempos inmemoriales. También la palabra debug anida en estos conceptos. Hedwig Eva Maria Kissler, más conocida por su nombre artístico como Hedy Lamarr, fue una actriz que participó en unas 30 películas. Nació en Austria hace más de 100 años y fue contemporánea de Grace Hopper, con tan solo 8 años de diferencia posteriores respecto al nacimiento de la señora del Bug y el Debug. No fue únicamente una gran actriz, sino que tenía estudios avanzados en ingeniería tecnológica y no necesitó de un título formal para brindarnos aportes majestuosos a nivel científico. En los años 40 del siglo pasado, creó el sistema de tecnologías de espectro ensanchado, lo cual permitía comunicarse inalámbricamente y a larga distancia. Esto mismo, 20 años más tarde, terminaría utilizándose en las milicias estadounidenses para el direccionamiento de torpedos, los cuales, antes de la teoría de Hedy, eran fáciles de intervenir para poder cambiarles el rumbo y el objetivo al cual iban dirigidos. También nos proveyó de otro gran hito, la invención del salto de frecuencia, con el cual se pudieron combinar casi 100 canales de datos que emulaban una especie de encriptación de las señales transmitidas, ya que, si los datos se veían comprometidos o hackeados, se cambiaban de frecuencia o canal para detener este ataque lógico. También se utilizaban canales nuevos si la frecuencia utilizada en cualquier momento no era la más indicada o era débil a nivel de señal. El gran saldo que nos dejó Hedy, más allá de su carrera cinematográfica, fue que sobre las bases técnicas de sus descubrimientos e invenciones se crearon dos notables tecnologías modernas, el Bluetooth y nada más y nada menos que el Wi-Fi. ¿Qué tenían en común estas tres mujeres? Haber crecido en el seno de familias acaudaladas y de gran influencia, su pasión por las ciencias, su curiosidad por la comprensión de mecanismos y su veta de militancia social, en algunos casos bastante pronunciada y en otros algo más aplacada.